Una vez completada una buena formación, los jóvenes tienen dos caminos: buscar empleo o crear empleo. Esta segunda opción pasa por constituir una empresa, una alternativa más arriesgada, pero también más apasionante, cuyos límites vienen marcados únicamente por la imaginación del emprendedor. Dentro de Castilla y León encontramos ejemplos de lo más diverso. Aprovechar el conocimiento adquirido en la universidad es una de las principales vías para emprender, como ya demostró hace más de una década Inmunostep, una empresa de Salamanca que diseña reactivos para el diagnóstico de enfermedades hematológicas y cuyos productos se utilizan hoy en día en hospitales de todo el mundo. Un laboratorio privado para la identificación y el cultivo de hongos es la idea de negocio que dio origen a IDEFORES en Palencia. Algo similar ocurre con Biotecnología y Desarrollo Tecnológico, BIDT. Gracias a los estudios que se llevan a cabo en la Universidad de León, esta spin-off se propone resolver el problema de los residuos ganaderos y agroalimentarios, creando plantas de biogás que además generan energía y compost para terrenos agrícolas. La investigación con tecnologías inalámbricas que desarrolla la Universidad de Salamanca ha hecho posible Neusens, una compañía que diseña redes para conectar todo tipo de sensores y sistemas de localización para interiores destinados a hogares, residencias o industrias. Emprender significa también aprender. Así, la experiencia adquirida dentro de un sector resultó clave para que los socios de Onyx Solar diesen una vuelta de tuerca al negocio de las renovables y centrasen su modelo de negocio en el diseño de materiales de construcción con propiedades fotovoltaicas. En Burgos está la sede del mayor portal de videoaprendizaje de alta calidad en castellano, Sapeando, que demuestra el potencial de las nuevas tecnologías a la hora de crear productos innovadores. Y esas nuevas tecnologías se pueden aplicar a cualquier campo. Por ejemplo, en el procesamiento de imágenes para obtener mejores diagnósticos médicos y visualizar información con múltiples aplicaciones, como hace desde Valladolid la empresa MetaEmotion. Aunque las TIC se adaptan cada vez más a las peculiaridades de los dispositivos móviles, algo que supieron ver los fundadores de Chocosoft, una compañía centrada en dar servicio a los sectores de la cultura y la conservación del patrimonio, capaz de crear aplicaciones específicas para móviles y tabletas. Otra tecnología muy concreta, como la magnetometría, le sirve a la vallisoletana Arbotante para innovar en el mundo de la arqueología, ya que permite a los investigadores estudiar yacimientos antes de ser excavados. Nuevas tecnologías, medicina, internet, comunicación o patrimonio demuestran que la innovación y la transferencia de conocimiento son posibles en cualquier campo. Algunas empresas explotan recursos y necesidades locales. Otras trabajan con la mirada puesta en el mercado internacional. Algunas iniciaron su andadura con tan solo 3.000 euros y otras con más de 200.000. Muchas son el resultado del esfuerzo y la iniciativa de sus promotores. Otras
han conseguido ya despertar el interés de inversores importantes. Las fórmulas son muchas, pero el resultado es el mismo: la creación de empleo a partir de la transferencia de conocimiento. Montar una empresa es una de las mejores maneras de darle sentido al conocimiento adquirido en la universidad. En el último año de carrera participábamos todos los socios en un proyecto de la Universidad Pontificia de Salamanca. Eran para proyectos del Club de Innovación y nos dedicábamos todos a dispositivos móviles. Y a partir de ahí, pues decidimos, para quedarnos en nuestra ciudad y hacer lo que nos gustaba, aprovechar nuestra formación, nuestra especialización y crear la empresa. Esto era una alternativa diferente que se estaba empezando a explotar en otras universidades en el ámbito internacional y que en Salamanca en concreto, pues si no me falla la memoria, yo creo que fuimos la primera compañía de base tecnológica un poco surgida, en este caso, de estudiantes. En particular, Inmunostep tiene un mérito especial porque inició su andadura en el año 2001, cuando emprender no estaba entre las preferencias de los universitarios y era una opción difícil de entender incluso para sus familias. Además de convencerles, se trata de hacerlos que crean en ese proyecto. Y eso es una dificultad bastante grande, porque lo normal no era lo que nosotros estábamos haciendo. Lo normal era sacarse unas oposiciones o bien iniciar una carrera de investigador. En muchas ocasiones, la idea nace de una línea de investigación concreta, por muy alejada que parezca del mundo comercial, como puede ser el campo de la micología. Desarrollamos pues unas técnicas de detección de hongos y de micorrización de planta con diferentes especies de setas que fueron pues la esencia o la base de la creación de esta idea de negocio, ¿no? Fue como una investigación durante 2 años que nos permitió ver primero que se podían hacer esas cosas, se podía detectar ciertos hongos en las plantas y se podían micorrizar algunos pinos y algunos robles con diferentes setas. Y además vimos que podía haber negocio, porque nadie lo estaba haciendo y nosotros teníamos el conocimiento. Muchos de los productos y servicios que puede ofrecer una spin-off universitaria son la consecuencia lógica de años de trabajo en los laboratorios. Surgió a partir de la labor investigadora que estábamos realizando aquí en la Universidad de León con temas de tratamiento de residuos, residuos orgánicos fundamentalmente, cuestiones de producción de energía. Y bueno, pues tratamos de enfocar la empresa de forma que pudiéramos aplicar estos resultados de la investigación. Nebusense nace a raíz de diversas investigaciones que realizamos en la Universidad de Salamanca. Varios de nosotros tenemos estrecha vinculación con algunos grupos de investigación y pues vimos la necesidad de extender esas investigaciones hacia el mundo real, ¿no? Sin embargo, una buena idea también puede surgir de una forma mucho más espontánea. Se me ocurrió la idea una noche de insomnio, como suelo decir. Pues yo tenía en mente hacer vídeos de aprendizaje para mi padre tiene un gimnasio de karate y bueno, pues la idea era hacer vídeos de karate pues para enseñar, ¿no? Porque siempre nosotros tenemos la filosofía de que enseñar lo que uno sabe es una magnífica forma de evolucionar y de crecer. Y bueno, pues una noche que no podía dormir, dándole vueltas, se me ocurrió que por qué tenía que ser solamente de karate si realmente se podía enseñar cualquier cosa. A veces, emprender se convierte en la única salida si queremos dedicarnos a nuestra verdadera pasión.
Para mí a nivel personal ha supuesto enriquecimiento porque te puedes dedicar en cuerpo y alma a aquello que más te gusta, que es una profesión vocacional como en nuestro caso pues es la arqueología y el patrimonio y el mundo de la historia por extensión. Cuando decidimos montar una empresa, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo más importante? Es tener la idea bien clara. Es decir, ¿qué es lo que hace falta en el mercado que tú puedes cubrir? De hecho, esta es una de las partes más importantes que te van a preguntar en cualquier plan de negocio, cuando tú vas a un banco, cuando vas a una entidad financiera, a decirles, pues oye, necesito crédito para iniciar mi empresa. Esa idea hay que pulirla muy bien. Es decir, tienes que ver cuáles son las deficiencias que existen en el mercado, vigilar un poco a la competencia, ver qué es lo que falta y llenar ese hueco de la mejor manera. Porque generalmente cuando uno monta una empresa es porque sabe hacer algo pues, que tiene un cierto valor, que cree que puede distribuirlo en un mercado, pero claro, no sabes nada del mercado, no sabes nada con qué canal vas a utilizar para dirigirte a los clientes, qué vas a comercializar, qué modelo. ¿Cómo vas a establecer un ecosistema sostenible en el que poder desarrollar tu actividad profesional? Yo creo que lo más importante es tener un buen proyecto. Hay algo que es un poco aburrido para un emprendedor o para alguien que tenga un espíritu emprendedor y es redactar un buen plan de negocio, pero yo creo que es un trámite que hay que hacer. Es un trámite que hay que hacer primero para analizar bien cuál es el negocio, analizar tus ventajas, tus desventajas, tus debilidades, las oportunidades que hay en el sector, en tu mercado, etc. Y además, que ese plan de negocio le sepas comunicar bien, ¿no? Realmente pensar, ¿lo puedo vender? ¿Cómo lo puedo vender? ¿Y cuánto puedo ganar vendiendo esto? Yo creo que esas son las preguntas fundamentales que hay que hacerse en el momento de hacer un plan de negocio. A la hora de iniciar el viaje, es importante pensar en quién puede acompañarnos. Dirijo una empresa de base tecnológica, pero realmente no soy ni físico ni ingeniero, yo estudio Dirección de Administración de Empresas. La idea se me ocurrió y pensé que tenía que tratar de conseguir hacer lo que tenía en mente. Lo que hice fue tratar de aglutinar un equipo necesario para poder conseguir esa innovación. Si nos quedáramos en un perfil solo muy, muy, muy técnico, seríamos incapaces de vender. Y al revés, si solo tuviéramos un equipo comercial, no tendríamos capacidad de dar respuesta técnica. Aunque esta empresa de Ávila necesitaba, sin lugar a dudas, esa doble especialización, comenzar la aventura en solitario es una opción igual de válida, sobre todo para negocios más pequeños. Yo creo que hay muchos errores que no hubiera cometido si hubiera estado acompañado. Pero bueno, también hay otras cuestiones que a lo mejor solo pues, se llevan mejor, ¿no? A lo mejor ¿no? agilidad en la toma de decisiones o... Bueno, no sé, al final lo importante es encontrar una motivación, ¿no? Que te impulse a llevar esto hacia adelante. Esa motivación, si es compartida, pues genial. Y si no lo es, pues también bien. A algunos emprendedores les entran demasiadas prisas por constituir formalmente la empresa, cuando posiblemente sea más aconsejable explorar primero el mercado, según la opinión de quien ya tiene un poco de experiencia. Mi consejo es sobre todo que intenten llegar al mercado antes de montar una empresa. O sea, montar una empresa es una cuestión legal, que yo creo que pues, al principio uno la tiene que hacer justo en el momento antes de facturar, porque si no va a ser gastos que vas a ir generando, que si no van a aportar ningún beneficio, pues no tiene mucho sentido. El grave error de la gente que monta empresas y no tiene experiencia es que generalmente la monta y luego va a buscar a los clientes, ¿no? Y yo creo que tendría que ser justo al revés. Ponerte en contacto con los clientes, detectar la oportunidad comercial, verla con ellos, ver que realmente es viable y luego ya pues, montar la empresa.
Sin duda, detectar si existe esa oportunidad de negocio y hacerlo en el momento preciso será clave para la buena marcha de la empresa. Nosotros empezamos a ver que había una evolución muy rápida en cuanto a los dispositivos móviles, tablets, smartphones, y que cada vez había más usuarios que los tenían. Entonces vimos ahí un buen mercado emergente que además nos gustaba mucho y decidimos aprovecharlo y lanzarnos al mundo de las aplicaciones, que es un mundo que cambia muy rápido, evoluciona muy deprisa, entonces tienes que estar siempre a la última. Al empezar tan pronto, prácticamente a la par que empezaron a salir estos dispositivos, tenemos ventaja porque hemos ido creciendo con ellos. A la hora de hacer planes, los emprendedores tienen que pensar cuál es el modelo de negocio que más les interesa de acuerdo con las circunstancias que les rodean. Estamos intentando desarrollar sistemas de biogás que sirvan para pequeños núcleos que generen residuos. Es decir, en contraposición con las grandes plantas de biogás, que son modelos muy implantados en Europa, nosotros pensamos que un modelo de sistemas descentralizados de producción de energía, de tratamiento de residuos, pueden ser muy interesantes y viables en nuestro entorno. Trabajamos con las empresas y con autónomos de forma totalmente gratuita. Es un win-win-win, ellos ganan porque adquieren mucha notoriedad de marca y sobre todo cercanía, que es algo que otros métodos publicitarios tradicionales no dan. La gente gana porque llega con una necesidad, ¿no? El aprender algo y se ve saciada esa necesidad, y nosotros ganamos por la publicidad que ello nos genera. Tener un buen plan de negocio bien detallado es fundamental, pero los que más experiencia tienen saben que la capacidad de adaptación no es menos importante. Cuando tú tratas de montar una empresa, tienes que tener cierta cintura o por lo menos flexibilidad, porque no hay ningún plan de negocio perfecto y por lo tanto tienes que ser lo suficientemente ágil y flexible como para adaptar lo que tú estás viendo en el momento a lo que tienes escrito en el plan de negocio, ¿no? Porque es que si no, te estrechas tú mismo el sendero y al final pues suele acabar mal. Entonces nosotros iniciamos pensando en hacer todo el proceso y lo seguimos haciendo. Sin embargo, llegado un punto nos dimos cuenta de que tanto en España como en otros centros de investigación a nivel internacional había un gran número de desarrollos que nosotros ya podíamos explotar. Y lo que hicimos fue llegar a acuerdos de licencia. Tenemos acuerdos de licencia con universidades españolas, con centros de investigación españoles, con el CSIC, y esto nos facilitó por lo menos el contar con un catálogo de productos bastante amplio en un periodo de tiempo más o menos corto. En este mundillo hemos visto en escasos 2 años una evolución muy rápida, tanto de los usuarios que se han adaptado a lo que hay como de los dispositivos que se adaptan cada vez más al usuario. Así que lo que estamos haciendo es tirar por ramas más específicas, como por ejemplo el tema de los libros, de las aplicaciones de libros, que bueno, pues tienen más mercado. Hemos contado con muchísimos apoyos. Cuando decidimos montar la empresa, yo creo que es algo que tanto como familiares, amigos y también profesores, gente del ámbito en el que nos movíamos tecnológico, les pareció muy buena idea. Porque bueno, yo creo que siempre es bien recibido la idea de que hagas lo que sabes hacer en tu ciudad. Sin embargo, a menudo un emprendedor tiene que superar muchas dificultades, especialmente en el terreno económico. Los primeros años evidentemente fueron durísimos porque no teníamos experiencia, ni tampoco podíamos adquirirla en ningún sitio. Estábamos haciendo algo que no se hacía en España, lo cual supuso pues, que fue un poco ensayo-error. Durante ese tiempo no cobrábamos nada, no,
no teníamos ningún tipo de ingreso, era la familia la que nos estaba sujetando. En los dos primeros años pues, terminamos con todos los recursos económicos iniciales y hubo que acudir a una segunda ronda de financiación y volver a pasar otra vez por el mismo proceso de convencer a la familia, mucho más complicado ahora porque no habíamos sido todavía capaces de demostrar nada. Si existe la posibilidad, un emprendedor también puede confiar en sus propios recursos. Lo que decidimos desde un primer momento pues era autofinanciarnos y bueno, pues asumir todo el riesgo que implicaba el desarrollo de esta actividad, pero que sin embargo nos permitía mucha más libertad y capacidad de maniobra que a lo mejor si hubiésemos estado condicionados por un préstamo bancario, por una ayuda de la administración, etc. Pero hay que saber que vas a tener que dedicar buena parte de tu tiempo, prácticamente todo, el que no es dormir, a montar la empresa. Hay que dedicar el 100% y es mucho esfuerzo. Y bueno, pues es difícil de llevar porque muchas veces no se tiene ni tiempo para tu vida personal. Muchas veces se alega que montar una empresa supone enfrentarse a un montón de trabas burocráticas, aunque no todo el mundo lo comparte. Yo creo que no existen. O sea, las dificultades burocráticas son las dificultades más simples que cualquier emprendedor se va a encontrar. Es tan fácil como ir a un asesor o a una gestoría, que hay en cualquier sitio unas cuantas, y decirle que quieres constituir una sociedad. A nivel de mercado es lo difícil, ¿no? Es decir, poder tener una marca, poder darte a conocer, etc. También existe en ese sentido una gran ventaja y es que nos ha tocado vivir en el siglo XXI y en el siglo XXI tenemos la posibilidad de apoyarnos en la tecnología, apoyarnos en internet, apoyarnos en cantidad de soluciones que existen para poder darte a conocer de una forma muy económica a nivel mundial. Entonces, bueno, es verdad que existen dificultades, pero creo que muchísimas menos que las que existían en el siglo XX, ¿no? En efecto, hay que aprovechar todo tipo de herramientas, sobre todo las nuevas tecnologías, que sustentan alguno de los mejores ejemplos de emprendedores de la comunidad. El tipo de negocio en Internet es un tipo de negocio que no necesita mucha inversión, pues no hace falta tampoco unas oficinas, un local grande, no hace falta obra por norma general, realmente la inversión inicial es pequeña, da muchas posibilidades porque llegas a muchísima gente. Bueno, nosotros decimos siempre que lo que hacemos es cumplir sueños, porque muchísima gente desea aprender muchas cosas y nosotros estamos un poquito, por lo menos el pie a que aprendan, ¿no? Luego muchas veces pues van a buscar un profesional, que al fin y al cabo es lo que es como realmente se aprende, ¿no? O sea, con el profesional cara a cara, pero ese pequeño empujón pues nosotros lo damos a miles de personas pues todos los días. La mayoría de las jóvenes empresas se sitúan en viveros y en el caso de las spin-off, en los parques científicos. Estas infraestructuras suponen un respaldo logístico en los primeros tiempos. La ventaja de estar en el parque pues es que simplemente ya con un pago de alquiler pues tienes todos los servicios cubiertos. En cualquier caso, ocupar un espacio no es lo más importante, sino las relaciones que se establecen por estar ubicado precisamente allí. Tenemos un ámbito colaborativo muy interesante, aparte de el puente entre Parque Científico y Universidad de Valladolid a la hora de desarrollar algunos proyectos de investigación, y la verdad es que reporta beneficio, yo creo que en dos direcciones, tanto para la empresa como para la universidad y por ende pues para la sociedad. Desde aquí, desde el CEI de Burgos, pues nos ayudaron mucho porque nos dieron muchas tutorías y muchos talleres, ¿no? Pues para aprender cómo actuar, cómo llevar una empresa al fin y al cabo. Encima tuvimos la suerte de ganar ese concurso, con lo cual pues nos ha proyectado mucho más, con un viaje a Silicon Valley, y estuvimos ahí una semana viendo las grandes empresas del mundo tecnológico, Google, Apple, etc.
y bueno, la verdad que en ese sentido pues hemos tenido bastantes facilidades. Muchas otras empresas pueden decir lo mismo. El respaldo institucional, sobre todo en forma de premio para los mejores proyectos, supone en muchos casos el empujón definitivo para un proyecto empresarial. Nos presentamos a distintas convocatorias y concursos, entre ellos, por ejemplo, nos presentamos a una convocatoria de Campus Emprende y recibimos un tercer premio. Otra de las oportunidades que nos hemos encontrado en nuestros primeros pasos han sido las actividades que proponía la Fundación General de la Universidad de León y la empresa. Aparte de distintos cursos y otras convocatorias, pues convocaron un concurso de prototipos al cual nos presentamos y ganamos durante 2 años consecutivos. Uno con sistemas de biogás y otro con un producto que tiene que ver con los biofertilizantes. La universidad es socio de BIDT y asimismo nos facilitó el acceso a un programa llamado Uniemprendia que da formación para empresas de base tecnológica y tutorías personalizadas. Ese apoyo público también llega en forma de financiación. Por ejemplo, IDFORES ha recurrido a ayudas de la ADE y del ICO. Lo primero, absolutamente decidir qué vas a hacer la empresa, independientemente de las ayudas que tengas, y ver si puede ser negocio tu idea. Y posteriormente buscar todas las ayudas que podía haber en aquel momento, que yo creo que bueno, cuando se hace un negocio no hay que pensar en las ayudas, pero desde mi punto de vista es buena gestión para la empresa conseguirlas. En general, los apoyos están ahí fuera, solo hay que investigar. Uno de los consejos es acudir a la SECOT. SECOT significa Seniors de España de Cooperación Técnica. Es un grupo formado por profesionales de todas las ramas, que han trabajado por cuenta ajena como propia, empresarios, que ahora están jubilados, no tienen vinculación con otras empresas y te ayudan a desarrollar tu idea, es decir, te hacen pensar. Tengo una idea, muy bien. ¿Sabes cómo llevarlo a cabo? ¿Sabes cómo es la realidad? ¿Los costes? Uno de los factores de éxito más importantes de nuestra empresa, yo diría que es la diferenciación. De hecho, esta palabra es una palabra con la que salgo todas las mañanas de casa, en fin, pensando en ella. Y es cómo tratar de ser diferente, ¿no? Y esa diferenciación es la que realmente luego al final en el mercado te da una ventaja competitiva, ¿no? La única manera de diferenciarse es ofrecer productos novedosos. Y para ello no hay otro camino que la innovación, que se sustenta en la investigación y el desarrollo. Si queremos seguir garantizándonos el futuro, por así decirlo, tenemos que seguir confiando en desarrollar nuevos productos, productos novedosos, productos que no tengan otras empresas a día de hoy y que nos permitan el día de mañana seguir con un ritmo de crecimiento, porque somos conscientes de que lo que hemos hecho hasta ahora no va a mantenerse en un futuro si no somos capaces de conseguir productos nuevos, productos diferentes. Mantenerse en la vanguardia de un mercado solo es posible si se mantiene ese esfuerzo en innovación. El I+D es una parte fundamental en Neusens, sobre todo para mantener un nivel de liderazgo, tanto en el mercado nacional como a nivel mundial. Nuestra política de I+D la estructuramos en tres fases, ¿no? Tenemos una partida de innovación que es meter en el mercado de manera muy rápida productos con cierta fiabilidad. Luego tenemos proyectos de desarrollo tecnológico que tienen un periodo de vida de 2-3 años y luego
asumimos riesgos desde el punto de vista de la ciencia básica. Ahí el apoyo de la universidad pública y de los centros tecnológicos es crítico. En algunos casos, la clave del negocio puede estar en detectar una necesidad local o en aprovechar los recursos autóctonos, como es el caso de BIDT. ¿Cuáles son los residuos que más nos interesan para su tratamiento en plantas de biogás? Pues en nuestra provincia, en nuestra región, nos interesan mucho los residuos ganaderos, especialmente los procedentes del sector porcino, bovino y ovino. Son los principales residuos con los que hemos trabajado. Por otro lado, también trabajamos con residuos de la agroindustria, como puede ser la industria de producción de lácteos, industria cárnica, etc. Nuestra idea es continuar investigando en los tratamientos biológicos de residuos, de forma que consigamos adaptar esos tratamientos biológicos que tenemos en este momento a los diversos residuos que se están generando fundamentalmente en nuestra provincia y posteriormente con el afán de ir adaptándonos o ir creciendo a nivel nacional. Sin embargo, para la mayoría de los negocios tecnológicos no hay fronteras. No era algo raro escuchar que muchas empresas habían tenido que convencer primero al mercado exterior, es decir, internacionalizar sus productos para después acabar ocupando un nicho importante dentro del mercado nacional. En nuestro caso pasó así. La internacionalización es muy, muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, puesto que te permite explorar nuevos mercados y a nosotros personalmente nos ha permitido darnos a conocer y competir directamente con empresas de pues, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, etc. y demostrar que realmente podemos competir a nivel mundial. Por un lado, lo primero desde luego es tener un buen producto y que encaje con el mercado internacional, es decir, tienes que ir a mercados en los que sepas que puedes competir con la tecnología existente. Por otro lado, hay que hacer promoción proactiva en busca de distribuidores, es decir, no siempre vienen a tu puerta. Sin embargo, existen foros como los congresos y las ferias tecnológicas donde es un buen lugar para encontrar distribuidores en el mercado exterior. Precisamente el distribuidor potencial que ahora mismo tenemos en Oriente Medio fue a raíz de un congreso de índole académica. Parece que no, pero una vez que empiezas a salir fuera, pues se te quitan los miedos, se te quita el miedo del idioma, se te quita el miedo de hacer negocios fuera, y se te quita el miedo de pensar que tus ideas no son tan buenas, sino que hay gente pues, que, igual que aquí, piensa que tus ideas pueden ser interesantes para su empresa, esté en Italia o esté en Canadá. Sin duda, quienes mejor lo saben son los responsables de Onyx Solar, que han conseguido en poco más de 3 años que el 90% de su facturación sea en el extranjero, con 300 proyectos en más de 50 países. Yo creo que hay que ser muy ambicioso, ¿eh? Como decía Steve Jobs, ¿no? Be hungry, be foolish, y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay que tener hambre todos los días, salir de casa con mucho hambre, en el sentido de mucha ambición, y ser foolish, ¿no? Un poquito alocado, ¿no? Y nosotros la verdad eso lo llevamos en el ADN, ¿no? Y además al equipo que trabaja con nosotros tratamos de inculcárselo cada día. Entonces lo que hicimos fue un ranking de los 7.000 mejores arquitectos del mundo. Yo no tenía ni idea de arquitectura, dicho sea de paso, y lo que hice fue suscribirme a todas las revistas de arquitectura habidas y por haber. Hemos conseguido que muchos de esos arquitectos estén confiando en nosotros. Y estoy hablando de arquitectos de la talla de Norman Foster o de Rem Koolhaas, etc. Hemos apostado por la internacionalización a tope desde el minuto cero. Cuando la empresa da sus primeros pasos, una buena organización de las tareas es esencial. Lo primero es hacer ese esfuerzo de planificar los proyectos que tenemos, optimizar el tiempo y los recursos
creo que hemos empezado a trabajar con ese, con esa idea de, bueno, como tenemos clientes, vamos a empezar a trabajar así un poco a lo loco, y no es buena idea hacerlo así. Aunque veas que tienes negocio, hay que sentarse y planificar las cosas y organizar las cosas bien. Aunque las cosas no siempre salen todo lo bien que esperamos, quienes más experiencia tienen aconsejan perseverancia. Nos han entrado muchas ganas de tirar la toalla y de iniciar otro camino porque veíamos que esto era pelearse contra un muro. Pero bueno, pues yo creo que el tiempo al final nos ha dado un poco la razón, que es posible, que es viable, que se necesita mucho tesón para poder mantenerte y que al final el trabajo pues tiene sus rendimientos. ¿Y si me decido a ser mi propio jefe? ¿Y si me lanzo a hacer lo que realmente me gusta? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Merecerá la pena? Quienes se han embarcado en esta aventura tienen las ideas bastante claras. Nuestra idea es seguir apostando por el trabajo diario, por seguir ganando cuota de mercado, cumpliendo los planes de negocio, que es algo que nos ha hecho hasta ahora muy creíbles y capaces de conseguir financiación incluso en momentos muy críticos, y la única forma es demostrando que podemos hacerlo y trabajando día a día. La clave yo creo que está en diferenciarse de lo que hacen los demás, en tener una buena imagen personal y en tener calidad y profesionalidad, y sobre todo pues en creer en tu idea y soñar con ella, soñar que es posible y luchar por ella e ir adelante. Tener gente contratada es una recompensa para mí, pues es una cosa que a mí me parece bastante satisfactoria. Que proyectos que tú has diseñado vayan bien y que den dinero a otras personas, pues también es bastante enriquecedor y a mí me parece interesante. Y hacer que funcione algo que solo era una idea y poderlo llevar adelante, pues también me parece que de forma personal también enriquece. Solo tiene que pensar, tengo esto y con esta inversión, ¿cómo puedo desarrollar mi idea? Y en el futuro, pues lo que queremos, como buenos emprendedores ambiciosos que tenemos que ser, es convertirnos en un referente en integración de energía solar fotovoltaica a nivel global. Toda aquella persona que tenga una idea de negocio, una idea de producto, etcétera, y que sienta que puede llevar a cabo ese proyecto, yo sí que le recomendaría que siguiese ese camino, que los comienzos son difíciles, son duros y más en este contexto, pero que es verdad que detrás de cada amenaza o de cada contratiempo, pues siempre hay una oportunidad y siempre se abren puertas. Independientemente de su especialidad, ¿vale? Pueden ser abogados, pueden ser ingenieros, lo que sea. Si ellos ven algo que creen que puede funcionar, merece la pena intentarlo. Si ven un vacío, una falta de algo, pues oye, se me ha ocurrido que esto puede funcionar, no hay nadie que lo haga, que no esperen que lo hagan. Que lo hagan porque es muy posible que si la idea es buena, se asesoran bien cómo montar un negocio y no esperan para hacerlo, seguramente tengan éxito. Y si no, siempre hay tiempo para equivocarse, volver a empezar, reciclarse, lo que sea, pero merece la pena intentarlo.